acabando el año, conocíamos un acuerdo histórico con la multinacional japonesa Hitachi y un investigador de la Universidad Politécnica de Valencia se convertía en el mejor innovador europeo del año. En 2011, en estos laboratorios de la Universidad Politécnica de Valencia comenzaba una historia de éxito. Nacía la spin-off VLC Photonics. 9 años después, la multinacional Hitachi High-Tech Corporation se ha hecho con su mayoría accionarial. Para nosotros la verdad es que supone un gran paso en nuestra carrera, para todos, no solo para los directivos de VLC, los accionistas, sino para todos los empleados. Nos va a permitir dar el salto de ser una spin-off de una pequeña empresa donde tenemos un alcance limitado en cuanto a clientes, zona regional, a ser una parte de una empresa global. Vamos a poder llegar a todo el mundo y dar, complementar nuestros servicios con el respaldo de una gran corporación como es Hitachi. Con esta compra, la compañía nipona incorpora los servicios de ingeniería de circuitos fotónicos integrados de VLC Photonics. Le abre unas nuevas perspectivas de mercado con una tecnología que Hitachi no tenía. Es la tecnología de circuitos ópticos integrados o microchips ópticos que se lleva desarrollando en la compañía desde el año 2011. Esta tecnología será clave en el mercado mundial de las comunicaciones ópticas, 5G e inteligencia artificial, entre otras aplicaciones. Hoy en día está principalmente en transceivers o transceptores para redes de telecomunicaciones por fibra óptica de larga distancia o de corta distancia como en data centers. Y lo vamos a encontrar en los años que vienen en productos de uso más cotidiano como, por ejemplo, LIDAR para conducción autónoma. Con esta operación, la Universidad Politécnica de Valencia aporta al sistema universitario español uno de los casos de transferencia de conocimiento más relevante de los últimos años. La arritmia cardíaca afecta a más de 10 millones de personas en Europa y la estadística indica que 1 de cada 3 adultos sufriremos una a lo largo de nuestra vida. Desde hace casi 2 décadas, investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia estudian los mecanismos de estas patologías y desarrollan tecnología para ayudar a clínicos y pacientes. Su último resultado, fruto del trabajo conjunto con el Hospital Gregorio Marañón, es un dispositivo médico que facilita el diagnóstico y tratamiento de las arritmias. Hemos puesto en marcha un dispositivo médico que es capaz de ver dónde están los problemas en el corazón, cuál es el centro de la arritmia, enseñárselo al clínico y que el clínico, en consulta, de forma no invasiva, puede decidir qué hacer. Gracias al desarrollo de este dispositivo, Andreu Climent ha sido seleccionado para la fase final de los premios del Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. Podemos conseguir que nuestros familiares tengan mejor tratamiento, que no suframos arritmias y que todo nos vaya mejor. Esto es Qualify. Los ganadores de los premios se darán a conocer el próximo 9 de diciembre.